Bueno, qué decirte, realmente una expectativa muy elevada para todos los cubanos amantes de la música rock and roll. Esto es un evento muy importante, probablemente lo más relevante que pase en Cuba en este año, junto con la visita del presidente Barack Obama. Marca un cambio en muchas cosas, ¿no? Principalmente en los eventos artísticos, los eventos culturales. Sabemos de sobra lo que ha pasado en la historia de la Revolución Cubana referente a la música rock and roll. Y tener hoy acá a los Rolling Stones es como un momento de cambio significativo en muchas cosas, ¿no? En el arte, en la cultura, en la política. No mezclar una cosa con la otra, esto es sencillamente rock and roll y así vinimos a vivirlo todos los amantes de este tipo de música. ¿Qué más te puedo decir, Misa? ¿Qué expectativa tiene para el concierto? Vengo del Perú. Hace 10 días estuvieron en Lima y yo no los pude ver, pero apareció la oportunidad de poder venir acá y entonces vine muy contento. Cuba, magnífico. Los Rolling Stones. ¿Qué tal los Rolling Stones aquí en Cuba?